Ay, ay, tan grosera. Hello, hello, exploring souls. Hola, hola, almas exploradoras. Welcome to my channel. And if you've been here, welcome back to exploring life together with my family. Wow, that's cilantro. Wanna try it? Espere, we gotta try it together. Cheers. Vamos. Tastes like cilantro. No. Mire, ¿cómo es posible? Traje no mucho, pero le traje cilantro. Oh my God. No way. Yo quiero sembrar. Huélalo. ¿Se huele? Wow. Lo que vimos, lo que sí le hemos contado. Wow. Y así lo guardan en la nevera para que mantenga más fresco. Wow. Mira, mi amor, no hubiéramos necesitado comprar a cilantro para aquí. ¿Para qué? ¡Para decidir! Pues Filipenses 1:9. Esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes... ¡No, amor! ¡Pinchos de pineapple! ¡Look! 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 ¡Mira! Lo que es mejor. Pinchos. Y trajimos pinchos de pollo. Mira, estábamos con los pinchos de pollo, bebé. Y él es que esperando el pollo. Y una arepita que hizo el niño para que la pruebe. No lo puedo creer. Gracias, padre. Se está derritiendo. Y traje ensalada de la que le dije que inventé. Que ¡ay, qué rico! Yes, yes. Dios quiere que sea y bueno, de último, pues no se traje para que picamos para esta es para la creadora, organizadora y directora de Reflex and Creates. Dios mío, ¿cómo así? Así como lo oyes. Ay, mira. Pero porque ya. Porque es que está lindo, mira. Donations. Oh my gosh. 50-50. Oh my gosh. Nice. ¿Y esto es una cartica con la donación? No. Entonces. Una cartica. Entonces sí, una cartica pues, de la donación, ¿no? Porque no lees duro. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Lo leemos al tablero? Sí. Ok. Hola, Gloris. Sigue adelante con tus sueños. En la vida nada es fácil, pero con perseverancia se consigue todas las cosas. Así que lucha por tus sueños. Te felicito por tu gran labor. Jaiba. Tan lindo, gracias. Ay, qué lindo. Mira, ¿se hizo eso? Tan linda voz. Hijita de mi corazón, quiero felicitarte por tu buen trabajo y dedicación con respecto a Reflect and Create. Wow, es excelente la dinámica como lo introduces, la enseñanza, en fin, sigue adelante, ahora estás cosechando, pero pronto verás tu fruto. Cosecha abundante, me siento muy bien. Sembrando. Ahora estás sembrando. ¿Dónde? Estás sembrando, no cosechando. Ah. La cosecha viene después. Cosecha abundante. Me siento muy orgullosa de ti. Te amo, Martica. Yo vi como algo más, ¿no? Ah, oh, sí. Ay, mira, qué bonito. Me voy a poner de una vez. Mira, ¿qué es eso? Unos areticos de mariposa. Oh, y un anillo. No lo había visto. Wow, mira qué bonito. Se voy a mandar a chiquita.
Mira. ¡Ay! ¡Ay, ay, tan grosera! ¡Oh, my God! ¡Y no lo hice de aposta! ¡Oh, my God! Se lo hubiera hecho de aposta, pero no lo hice. Es igual, es como es. Bueno, voy a hacer pinchos de pollo y pinchos de piña. ¿Qué pasa? ¿Cuándo pude que eduque a esta mujer? ¿Qué? ¿Y dónde lo vamos a matar? ¿Qué ha acelerado tu mini? Está enlazado, sí, está cayendo lluvia. ¿No es que es de carbón? Sí, acá usamos el color azul. Tan linda como le tiene la patita aquí. Los músicos tocan de esta manera porque el Señor me lo dijo. Aquí lo que quieres se viste de... Es un huevo de verdad, con yema y clara. ¿Ya lo tienen que comer ahí en mi cara? No, 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 la espalda. Échale mano, que te mora niño. No, es algo muy chévere, es algo que la va a relajar y todo. Solo tenga la sensación. Ay, Dios mío santo. Ay, ¿qué es eso? Ay, ay, ay. Ay, ay. Dios mío. Ay. Ay. ¿Qué sientes? No sé. Ay, me hace como cosquillas. Ya, mira. Mira, yo se imaginé que era de esos, pero mira cómo se siente cuando uno no sabe qué es. Ay, se siente diferente. Hágamelo usted más bien. Y no le va a explicar. ¿Qué le explico? No sé. ¿Qué? Relaje. ¡Ay! ¿Qué siente? Vale, todo. ¿Todo? Todo, todo. Y saquelo. Uy. Y vuelvo a meterse. Uy, está bueno. Despacito. Vale, todo el trabajo. Y suave. Eso. Está bueno. Pero mira, hágalo usted mismo, mira que siente distinto haciéndolo uno mismo. ¿Mi mamá lo hace mejor? Pues parecido. Está bueno. Pero más chévere que se lo hagan a uno, ¿no? Es como si cuando alguien juega con el pelo de uno. Oh. Sí. ¿Y quién juega con su pelo? Pues nadie. Me gusta cuando como que los gringos cantan en español. ¿Hasta cuándo? Nice. Hágale, hágale, hágale. Pues ahí parecía que la tenía. ¿Cierto? Pareciera, pero no, mira. Pasen. No, no, no caben, ¿cierto? No. ¿Y
¿Y dónde? Pero que si faltan. Ahí hay una. Okay. No, ¿dónde está? ¿Qué la aquí hizo? Faltan tres. Yo la había falta visto. Una. Qué enojizo. Pero ustedes contaron seis, ¿no? Sí. 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 Dice. Sí, sí, ahí van, sí, ahí van. Y la que yo busqué de allá por no está. Por toda la eternidad. Esta cuesta, pero sí va ahí. Sí, esa sí, iba ahí. Ahí. Esa es buena madre. Que Gloria la busco. Por ahora, pero podemos hacer una pieza de cartón y pintarla. O sea que venían 999 fichas. Qué pena. My mom later sent us this recording because she ended up finding the missing piece by the garbage can in the kitchen for some reason. Try our best to attend as many festivals as we can because it's definitely something we all really enjoy doing together, especially things that are multicultural, and we definitely also like to try and look for festivals that include our Latin culture as well. So this is probably our first out of many festivals we will be attending this summer. And to our Edmonton friends, so you guys get a little bit of a reference of what this event is like, it's basically a little bit of a mini Heritage Days. ¿Qué come? ¿Qué come? Ahí están dando gracias. Y como saben, siempre vamos a encontrar la comida colombiana para comer porque siempre nos hace mucha falta. Así que esa fue una de las cosas que disfrutamos en este evento. Y como dije ahora en inglés, por si no entendieron o YouTube no traduce bien con los subtítulos, fuimos a un evento multicultural. Saludito a la cámara. A la cámara. Tan copión. ¿Qué? Tan copión. Thank you.
Gracias.